Vanguardia.com les preguntó a los hinchas del fútbol sobre la decisión de la junta directiva del Atlético Bucaramanga de no continuar con Álvaro de Jesús Gómez en la dirección técnica. Los bumangueses apoyaron la decisión de Óscar Córdoba. Me parece ideal que hayan cambiado el técnico. Si lo cambian es porque no ha dado resultados para toda la hinchada que tiene el Atlético Bucaramanga. Acá lo que esperan es resultados. Si tomaron directrices ahorita de cambiar el técnico, mirarán que de pronto van a que contraten, hay muchos técnicos buenos aquí en Bucaramanga o en otras partes, por ejemplo de Medellín, Cali. Así no sea culpa del técnico, él es el que tiene que llevar la responsabilidad de lo que suceda dentro del plantel. Él se quemó con la rosca, le trajeron nuevos refuerzos y no le sirve tampoco, porque anoche estaba criticando que los refuerzos que le trajeron, o que él también dijo que no dieron resultado, entonces se va. La salida del técnico, bien, y no solo el técnico, sino los jugadores que de 4 meses no sirvan, tiene que ir sin igual a la junta directiva y aquí a los directivos del deporte Bucaramanga que hagan escuelas de formación. Yo creo que se estaban demorando en la salida del técnico. Si han sacado técnicos como Jesús Kiko Barrios, que lo llevó a llegar a un extremo más largo, casi a ser campeones, a estar a la A, ¿por qué vamos a permitir un técnico que lleva un año, casi más de un año y no ha logrado nada? Sí, entonces lo mejor era eso, que diera un paso al costado y poder contratar a otro nuevo técnico de mejor calidad. Ojalá si fuera extranjero, mucho mejor.